¡Malditas espinas! ¿Dónde estaremos? No quiero que esto le dé problemas a Carl. No podemos perdonar lo que hizo Carl. Pero es mi hijo, Herman. Sí, y el mío está muerto. Fue un accidente. Carl no quería matar a Augusto. Usted se ha quedado sin hijo. Y yo sin marido. No es suficiente. No. Saldremos a buscarle y haremos justicia. No dejaré que lo matéis. Vamos a enterrar a mi hijo. Y luego iremos a por Carl. ¿Lo oísteis? ¡Otto! ¡Floyd! Sí, papá. Sí. Y si quieres discutir eso, habla ahora, Emil. Ya está todo listo para la fotografía. ¿Quieren ponerse en su sitio, por favor? ¿Le oíste? ¿Le oíste? Manos arriba. Pero si solo eres un joven campesino. Sí, señor. ¡Barbarossa! ¡No! Estúpido. Hay gente a la que no se le puede enseñar nada.
¿Qué estás haciendo aquí, campesino? Buscando una res de mi padre. No tolero que me mientan. Tiene razón, lo siento. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? Un par de días. No planeaste muy bien el viaje, ¿verdad, campesino? No, señor. Vamos, sígueme. ¿Y ese hombre se queda ahí? No te preocupes, servirá de carroña. Tiene la agilidad de un saltamontes. Estos armadillos no son muy inteligentes. Prepárate para cazarlo. ¿Para qué lo queremos? Será nuestra comida. Prepárate para cogerlo. Tienes que hacerlo por la cola. Vamos. ¿Por la cola? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Es muy rápido. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Crees que podrás conseguir leña? ¿Conoce al hombre que mató? Personalmente no, pero conozco bien a su familia. Estaba sediento de sangre. Los Zavala son buena gente, no hables mal de ellos. Sí, señor. Parecía que ese hombre le odiaba, ¿verdad? ¿Qué significa Barbarossa? Así me llaman ellos. ¿Quiénes? ¿Los Zavala? Sí, los Zavala. Ahora come. Sí, señor. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Carl Albert Weston. Vengo del Condado Blanco. ¿Lo conoce? ¿Tuviste problemas allí? Los mestizos tienen un dicho, lo que no se puede remediar, se tiene que soportar. Alemán, Vicente, Félix, Diego, Gustavo, Crescencio. Y ahora asesinó a Luis. Barbarossa es un malvado. Thank you.
Eduardo. Podrás encontrarle. Lo encontraré. No será muy difícil dar con él. No se preocupe. Busca a Barbarossa y mátalo. Mátalo por mí. Mátalo por ti mismo. Mátalo por la familia y su honor. ¿Sed, amigo? Sí, señor. Acércate. Gracias. Dale de beber, Abel. Esto es pulque. Y del mejor. Oiga, amigo, creo que le ha gustado. No quiero compañía, solo tomaré pulque. Anda, cielito. Tal vez prefiera a la bella María. No, señor. Mírame, mírame a mí. Yo soy más bonita. Un momento. Mírame, mira lo que tengo para ti. Ven conmigo, no quiero compañía. Ya se me gusta. Cariño, no te vayas. Sí me gusta. O es que no le apetece. No quiero, no quiero. Déjalo, déjalo tú o te mato. Maldita gorda. Señor, haga algo. Se van a pelear. Mira lo que has hecho. Me las vas a pegar.
Ella me daba mucho dinero. ¡Carl Weston! Otto. Floyd. Habéis venido hasta aquí buscándome. Hemos venido a acabar contigo. Otto, yo no quise matar a Augusto. Solo quería... ¡No es cierto! ¡Escuchad! Escuchadme un momento. Os lo explicaré todo. Sobran las explicaciones, Carl. Demasiado tarde. ¡Manos arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, el dinero, vamos! ¡Ah, Barbarossa! Ya veo que conseguiste un trabajo, campesino. Pero no todo el tiempo es... La verdad es que no me gusta. Vamos, anda, ayúdame. Déjame ver. Y tú, te he dicho que manos arriba. ¡Dadme todo el dinero! ¡Vamos! Lo siento, pero... Dadme el dinero. Es el dinero del trabajo. Mételo en el sombrero. Eso es. Y ahora escuchadme. Marchaos a casa. Papá no perdona a Carl. Le conoces bien. Date prisa. No tenemos tiempo. Venga, marchaos a casa. ¡Marchaos, por favor! El dinero. El arma. ¿Qué tal si me fumase un cigarro, señor? ¿Qué me dejó, Isaac? Pensé que te darías cuenta de que era hora de repartir. Ten. Es tuyo, campesino. Adiós. ¡Espere! ¡Oiga! Señor. No esperaba verle por esa cantina. Bueno, suelo venir por aquí un par de veces al año a robar algo. ¿Y qué es lo que roba? Caballos, reses. ¿De verdad? Cuidado con las piedras. Oro, plata, cualquier cosa que camine o que yo pueda coger, excepto ovejas. Odio a las malditas ovejas. Yo también. Oiga, ¿alguna vez ha tenido socios en este trabajo? No, gracias. Yo maté a un hombre. No es una gran recomendación. Pues era un hombre muy fuerte, dos veces más que yo. El viejo Volta hace que todo el mundo sea del mismo tamaño. Lo maté con un palo. No usé ningún revólver. Era mi cuñado. O él o yo. ¿Y ese fue el problema que tuviste? Sí, señor. Y esos dos quieren matarme. Su padre les envió. Y a eso vinieron. Oh, a ver cómo usas lo que hace agujeros. ¿El qué? El revólver. Sabrás usarlo. Pues no. ¡Ay!
torpe soy. Vaya, le ha entrado arena, lo siento. Recuerda tres cosas. Una, apunta igual que con el dedo. Dos, aprieta el gatillo. Ha matado al conejo. Yo no mato por diversión, ni a hombres ni a animales. ¿Cuál es la tercera? La tercera es mantener los pies firmes hasta que hayas hecho los disparos que tenías que hacer. Nada le pone más nervioso al enemigo que ver a alguien parado y móvil cuando tendría que salir corriendo como un conejo asustado. Un conejo asustado. Acepto su consejo, señor. Estoy buscando al gringo Barbarossa. ¿Le conoces? Barbarossa. Pregunta en la cantina. Ahí. Gracias. De nada. ¿Barbarossa ha estado por aquí? Sí, estuvo aquí. Ese cerdo me robó el dinero. Pasa. No vamos a robar a esos pobres viejos, ¿verdad? ¿Pobres? Así es como viajan los ricos por aquí. ¡Manos arriba! Dame el dinero, viejo. Venga, quítales el dinero, Carl. ¡Quítaselo! ¡Date prisa, viejo! Sí, señor. ¡Démelo, démelo! Aquí tiene, es todo lo que tengo. No importa, cógelo, Carl. ¿Es todo lo que tiene? Sí, señor, no tengo más. Eso es todo lo que tiene. Además, tienen la vida, cógelo. No puedo, señor. No lo haré. No puedo, señor, no lo haré. ¿Qué quieres decir con que no lo haré? Creo que no está bien. Maldita sea, somos ladrones. La gente tiene más oro del que podríamos cargar. Los bancos y los trenes son más apropiados. Mírales, no podemos robar a esta gente. ¿Por qué no les ayudas a pagar su hipoteca? Ya ves que tu Dios es fiador. Ahora resulta que eres un buen samaritano. No vuelvas a hacerme eso, campesino. No vuelvas a hacerlo. ¿Lo has oído? Después de todo, tengo que cuidar mi reputación. Cuidado ahí. No quieres robar ni asaltar, ¿verdad? Sí quiero. Salgamos a robar, yo seleccionaré a quién robaremos. Y si digo que hay que robar caballos, robaremos caballos. Y si digo que hay que robar vacas, robaremos vacas. Y si digo que vamos a robar panales, consigue un matamoscas porque matarás abejas. Y si digo que... Buenos días. Están en mi territorio, amigos. ¿Qué están haciendo por aquí? No veo nada que diga que esto le pertenece. ¿Tú lo ves? Debería poner un cartel que diga, este es mi territorio. ¿Un cartel? Tengo muchos. Mire a su alrededor. A lo mejor no sabe con quién está hablando. ¿Sabes quién soy yo? Sí, señor. Es muy conocido. Tenemos problemas. ¡Muévanse! ¿Qué hago esto? Os dije que os marcharais. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Y estos gringos quiénes son? Nos encontramos en el camino. ¿De veras? Oh, ¿te has asustado? Quieto, campesino. ¡Cava!
¡Es él, es Francisco! ¡Ey, mira! ¡Ey, trae oro! ¡Mira! Ahí están tus pobres viejos. ¿Ves cómo tenía razón con lo del oro? Ese joven me salvó la vida. ¿Quién, el gringo? ¡Gringo! Mi madre dice que evitaste que Barbarossa le robara a mi padre. Soy incapaz de robarle a un viejo inútil y de violar a esa vieja bruja. ¡Habla con más respeto! ¡Desgraciado! ¡Encerrarle! Después me encargaré de ti. ¡Chíngalo! ¡El ángel! ¡Está muerto! ¿Está mirando a alguien? Maldita sea, deja eso. Creí que había muerto. He estado cerca, pero solo me ha hecho un poco de cosquillas. ¿Te está viendo alguien? Bueno, hermano, dale saludos a la comadre. Vámonos, luego nos vemos. Ahí nos vemos. ¡Gringo! ¿Qué te pasa? ¿No te gusta ver a los muertos? No, señor. Ahí están nuestros caballos. Vamos por ellos y larguémonos. No, aún no hemos terminado aquí. ¿Pero qué es lo que quiere hacer? Déjelos. No. Dios mío. ¡Fernando! ¡Ayúdame, Fernando! ¡Que alguien me ayude! ¡Madre! ¡Venid! ¡Ayudadme! ¡Nos han robado el dinero! ¡No nos han dejado nada! ¡Su tumba está vacía! ¡Nos han robado el dinero! ¿Pero qué hacéis? ¡Ayudadme! ¿Pero dónde están? ¡Se han ido! ¡Es obra del diablo! ¡Dejad a Ángel donde está! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Barbarossa! Yo no creo que pueda subir por ahí, y usted menos. Tenemos que hacerlo. Hay 50 mestizos furiosos buscándonos para matarnos. Es demasiado alto. No te darán miedo a las alturas, ¿verdad? No, no, pero es una gran pendiente. No puedo poner bien los pies. Ten más cuidado, me estás tirando todas las piedras encima. Deme la mano.
Suba, suba. Eso es. Eso es. Ten cuidado, no te confíes. ¿Por qué me miras aquí? Mira por dónde vas. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Deme la mano. ¡Vamos! Suba, suba. Vamos. ¡Ayúdame! ¡Tira el oro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Tira fuerte! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, ahí se quedará el oro. Me dijo que lo tirara. Sí, pero no te dije que hacia abajo. Ahora, ¿quién va a ir a recogerlo? No sé por qué pensé que serías un buen compañero. Ni siquiera eres capaz de atrapar a un maldito armadillo. Y ahora va a llover, lo que nos faltaba. ¿Se encuentra bien? ¿Qué pregunta más estúpida? ¡Claro que no! Pues le veo mejor que cuando estaba cavando su tumba.
Venga. Supongo que no traes el armadillo para la cena, ¿verdad? ¿Mm? Esperaremos unos días. Luego te conseguiré un caballo. Eso espero. ¡Burro! 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 ¿Este es mi caballo? Sí. ¡Hey, burro! A ver si ahora no vuelve a robar. ¿Para qué necesito el oro? Me basta con un par de armadillos y un poco de pólvora. Eso es para Josefina. ¿De quién es Josefina? Mi esposa. ¿Su esposa? ¿Tiene esposa aquí, en Texas? Vive con su padre, Braulio Zavala. Está cuidando de él. ¿Su esposa es una Zavala? ¡Ah, burro! ¡Vamos, burro, camina! ¡Arre! ¡Arre! ¿Por qué no cambiamos? Usted el burro y yo el caballo. Ya nos dedican canciones, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? Algo así como que Barbarossa hizo algo milagroso. Allí en el Río Grande le dispararon y lo enterró Ángel Morales. Y a la mañana siguiente se escuchó un grito aterrador. ¿Y no dicen nada de mí? Sí. Los Morales y Barbarossa cambiaron de lugar en la tierra. Y le decían... déjame recordar. Barbarossa viajaba con un joven gringo. Ah, un joven y gringo. Aunque tenía medio litro de edad, medía un litro de altura. Un litro de altura. Sí, y luego seguía... A ver... A la mañana siguiente se llevaron el oro y la plata. Y nadie les ha visto desde entonces. Eso me gusta. Y todos los que tengan valor limpien sus pistolas y cuchillos. Del final no pude escucharlo, aunque hablaban algo sobre mi muerte, sí. Josefina. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Sí. Vengo en la primavera, en el otoño, cuando puedo. Sí. Mientras tú tal vez te diviertes con mujeres, yo estoy esperando y esperando, esperando. Ahí fuera la vida es muy difícil. No me dirás que no te gusta. Qué bien me conoces. Un día estábamos trabajando en el campo y de pronto la tierra empezó a temblar. Las hojas cayeron de los árboles. ¿Nunca se cansa de eso? El polvo cubría el sol y de la oscuridad salieron dos hombres a caballo. ¿Eran gringos? ¿Eran gringos? ¿Gringos? Sí. Eran dos alguaciles. Uno era capitán y el otro era un gringo joven.
El capitán dijo que eran ladrones de caballos. Debería haberlo matado, don Braulio. Eso fue hace 30 años. Los Zavala tenían deseo de matar a los gringos, pero aún no se atrevían. El capitán me disparó. Y cuando iba a hacerlo otra vez, el gringo joven le detuvo. Se dispararon y el capitán murió. El gringo joven vino aquí. ¿Quería ayudarnos? Eso creímos. Le cuidamos bien. Trabajó en el campo para que confiásemos en él. Y jugaba con los niños para hacerse querer. Después, conoció a Josefina. ¿A su hija, don Braulio? Sí. Se casaron contra mi voluntad. En la fiesta de la boda bebimos. El gringo era un tipo rudo y empezó a maldecir. Le sacamos al patio para que se le pasase el efecto de la bebida. Al entrar, yo me quedé dormido y desperté horrorizado al ver al maldito gringo parado junto a mí, apuntándome con un rifle. Vi que detrás de él, Marcelo y Tomás estaban muertos. La barba del gringo, que una vez había tenido el color de la miel, ahora estaba roja, manchada de sangre. Barbarosa. 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 Apuntó con su rifle mi rodilla y apretó el gatillo. ¡Ah! Y me dejó inútil. Hizo algo muy malo. Él es el diablo en la tierra. Dios quiera que le matemos. Y si alguna vez vaciláramos en nuestra sagrada persecución, si un solo Zavala protestara o tuviera miedo, entonces Dios nos dejaría viviendo entre lodo y piedras. Y se llevará nuestro ganado. Y nuestras tierras. Pero algo más terrible que la pérdida de esas cosas sería la pérdida del orgullo, el honor y la dignidad. No debéis perder eso. Jamás. No se te ocurra gritar. ¿Tú eres el joven gringo? Sí. ¿Barbarossa está aquí? Shh, por favor, no hables. Está bien. No diré nada. Tratarían de matarle. Y a ti también. Ya lo sé. ¿No irás a delatarme? No. Buenas noches. ¿Todo está bien? Sí, señor. ¿Todo está bien, Juanita? Sí, don Claudio. Todo está bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes miedo? Pues claro que tengo miedo. Miedo por Barbarossa. Sí. También yo estoy asustada. Quiero decirte que me siento...
Te arriesgas demasiado. ¿No crees que ya tenemos suficiente? No. Cuando nos vayamos, no quiero volver a comer, Armadillo. Quisiera ir contigo esta vez. ¿Qué me dices? En la primavera. Tú no quieres llevarme, ¿verdad? ¿Y quién cuidará a nuestra niña? Oh, la niña. Hace mucho tiempo que no la ves. ¿Quieres ir ahora? Maldito. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¡Levántate, cerdo! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡No permitiré que estés aquí con mi hija, cerdo! ¡Maldito seas! ¡Lárgate! ¡Rosa! Claudio. Te debería estar muerto. Ya conozco su juego. Y tú no has conseguido lo que querías. Lo único que quería era formar parte de esta familia. Y ahora no eres parte de esta familia. Desgraciado. Infeliz. ¡Barbarossa! 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 No tenía ni idea de que era su hija. Lo único que hicimos fue hablar. Eso es todo. ¿Sabe? Me gusta mucho. Me gusta, sí. Y quiero visitarla otra vez. ¿Qué piensa sobre eso? Sí, está bien. ¿Por qué está tan furioso? Porque robaste ese caballo y tuvo que ser precisamente a los Zavala. Por favor. Fíjese en lo que está diciendo. Está hablando de robar. Yo nunca he robado a mi propia gente. Pero sí les cortó el cuello la noche de su boda, ¿no es verdad? ¿Quién te dijo eso? Lo dijo Claudio. Dijo que estaba borracho. Todos habíamos bebido. Él se enteró. ¿Quién? Claudio. Luego le sacaron al patio. Sí, también lo hicieron. Ya. ¿Qué más dijo? Dijo que volvió a la casa y que mató a Marcelo y a Tomás. ¿Y tú lo crees? También dijo que le disparó a la pierna. ¿Lo hizo? Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Has oído? Lo que imaginaba, un Zavala. Un Zavala, ¿eh? ¿A dónde vas? Oh,
Barbarossa. ¡Barbarossa! Espero que estés contento. ¡Barbarossa! Lo hiciste muy bien. Piensa que fue usted. ¡Nunca más me encontrarás dormido! Yo solo quería asustarlo. ¡Este zabal acabará contigo! Por fin Braulio tiene un hombre que puede hacer el trabajo. Vámonos de aquí, Barbarossa. ¿Para qué? Donde vaya, habrá un Zavala. ¡Barbarossa! El invierno se aproxima. Mi padre estará en el campo arando la tierra. Le echas de menos, ¿eh? No gano nada con echarle de menos, ¿verdad? Haciendo eso de allí. Es una subasta de caballos. Lo hacen todos los años. Y me encanta. Siempre quise venir aquí. Me gustan las subastas. Y luego una buena barbacoa. Mire, hay una carrera de caballos. A poder participar. Ahora vamos a comer. Bien, vamos a comenzar la subasta. $5. $5 por este fino equipo de granja. La carne tiene buena pinta. Y mejor sabor. ¿Conoces bien los caballos? Sí. Desde niño siempre me han gustado los caballos. ¡Todos mis hijos están muertos! ¡Tú los mataste! ¡Maldito Carl! ¡Señor Vormeyer! Los bandidos mataron a dos de sus hijos. No era mi intención asesinar a Augusto. ¡Escúcheme! ¡Señor Vormeyer! ¡Señor Vormeyer! ¿Por qué no hablamos? Uno de nosotros podría morir. Y no pienso fallar la próxima vez. ¡Márchese! ¡Vamos! La próxima vez lo pensará dos veces. ¡No! 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 ¡No!
¿Hacia dónde vamos a ir, Barbarossa? No iremos juntos. Yo seguiré solo a partir de ahora. ¿Por qué quieres seguir solo? ¿Qué va a ser de mí? ¿No le he sido útil, eh? Ya me he cansado. No quiero seguir haciendo de niñera todo el tiempo. Toma, llévate esto. No voy a necesitarlo. Tú tienes familia. Vuelve con los tuyos. ¿Es que no has aprendido nada estando conmigo? ¿Qué hará usted? Iré a ver a Josefina. He ahorrado algún dinero. Tal vez nos vayamos a Colorado. Recuerdo que una vez dijo que no se marcharía. Después de 30 años me siento cansado. Es hora de que descanse el viejo Barbarossa. Han sido demasiadas aventuras. Adiós, hijo. Que tenga suerte. Lo mismo digo. Creí que ya no volvería a ver más esta hermosa granja. Presentía que no había actuado bien. Por eso volví a este mundo vulgar. Me adelantaré para ver a mi hermana. Nos veremos más tarde. Ya estoy aquí. Ya te he oído. Estoy aquí. Soy Cal. Carl. Carl. Dime dónde has estado. La gente de los alrededores huyó de nosotros. Él ha sido víctima del desprecio y de la soledad. Y yo no he podido encontrar una razón para seguir viviendo. Caballos. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué estás asustado? Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Te has levantado? ¿Cómo estás? Bien. Mucho mejor. Tienes que comer, ¿eh? Sin sillón no podemos domar a los caballos sin tu ayuda. ¿De dónde has sacado el dinero, Carl? ¿Qué dinero? Para los caballos y para todo lo demás. Tuve algo de suerte en México. Tanta como otro amigo. Voy a ver a nuestros caballos. ¿Oíste eso? Nuestros caballos. Tendrás que domar un par de ellos antes de que sean nuestros caballos. Carl, échame una mano, hijo. Sí, claro. Claro, te ayudaré. Vamos. ¿Quieres abrir esa puerta, Elda? Gracias. ¿Hay alguien ahí? Señor Thornmeyer. Sí, aquí estoy. Vamos a arreglar este asunto cuanto antes. Será mejor que salga. Siento mucho lo que le pasó a Emil. No era mi intención matarle. Eso ya lo sé. Eran mis hijos, Carl. Muy buenos hijos. Los tres lo eran. Haré un trato con usted. Olvidemos lo pasado. No sé si podré hacerlo. Es muy difícil, Carl. Piénselo bien antes de aceptarlo. Sí. Tal vez tengas razón. Déjame pensarlo. ¡No! Me hirieron en el brazo derecho. Nada grave. ¿Fue uno de los Zavala? Sí. Estaba en un árbol esta vez. Ahora tengo que vigilar los árboles, además de las rocas y los arbustos. Me alegra que esté aquí. Sí, señor. ¿Le gustan mis caballos? Tenía más. ¿Dónde están? Se los regalé así, será nuestro capataz. Y estos que me quedan, los voy a dejar libres. Haces bien, chico. Muy bien. Bueno, no voy a esperarte. Sí, ya me lo hice una vez. He estado pensando, ¿por qué no vas a la ciudad a traer algunos víveres? Sal,
barras de chocolate, en fin, lo que quieras. ¿Y usted dónde estará? Estaré por aquí cerca. Un momento, un momento. No irá a marcharse otra vez, ¿verdad? Oh, no, no. Me he dado cuenta de que estando tú solo no te va muy bien. Anda, vete. Oigo tu respiración, muchacho. ¿Dónde estás? Muy buenos días, jovencito. ¿Planeas matarme hoy? Hoy no. Ahora. Ni siquiera sé tu nombre, muchacho. Me llamo Eduardo. Ah, sí, el hijo de Pedro. Se ve el parecido, sí. Crescencio, él era mi padre. Crescencio, ¿dónde está tu padre? Enterrado. ¿Qué me dices? Tú lo mataste hace muchos años. Le diste aquí, en la sien. Y también mataste a Manuel, a Luis, a Alemán, Cuco, Lorenzo. Eran buenos hombres. ¿Y a otros más? Sí, no tienes valor suficiente para dispararle a Barbarossa, muchacho. Eres tan cobarde que no eres capaz de matar ni a una mosca. ¡Te lo demostraré! Ve a ayudar a tu mamá a barrer la casa. Y de paso, que te cambie los pañales. ¡Tira el rifle! ¡Vamos, tíralo! Y ahora el revólver. Di haberte cortado el cuello en vez del sombrero. Así que fuiste tú. Será mejor que empieces a quitarte las botas. ¡Hazlo! Vaya, Barbarossa hace que el joven gringo le ayude en todo, ¿verdad? Cierra la boca. Él no sabe que me quedé para protegerle. Quítate las botas y arrójalas con tus armas. Con esto no lograrás impedir que mate al viejo. ¿Viejo? Estás loco. Le vi la cara de mancrada. Está cansado y acabado. Ya está viejo. Es Barbarossa. Ahora ve a decirle a don Braulio Zavala que Barbarossa aún no está acabado. ¡Camina! ¡Camina! ¿Eres tú, Carl? ¡No, Eduardo! ¡Barbarossa! Barbarossa. Barbarossa. Este es el final.
Quédate conmigo. Carl. Ellos me cortaron las orejas. ¿Quién fue? Braulio lo hizo. Él y los demás. ¿Le hicieron eso la noche de su boda? Sí. Le herí en la pierna por eso. Me sorprende que no le matara. Braulio quería que dejase a su hija. Pero no lo hice. Sí, lo sé. Debe sentirse orgulloso. ¿No es así? ¿Y Eduardo? Dejó un rastro de sangre. Eso es todo. Va a su casa a decir que Barbarossa ha muerto. Está herido. Iré por él y me aseguraré de que no cuente nada. ¿De acuerdo? Me parece bien. Sí. Que Braulio nunca lo sepa. Así lo haré. No dejes que encuentren mi cuerpo. Nunca lo encontrarán. No es un mal negocio el ser ladrón. Y después que te mate uno de los tuyos, alguno tenía que hacerlo. Eduardo. Ya he vuelto, don Braulio. ¿Y? ¿Y Barbarossa? Barbarossa está muerto. Yo soy la prueba. No habría vuelto si no lo hubiera logrado. Barbarossa no existe.
Esa es la única verdad. Barbarossa ha muerto. Eduardo le ha matado. Preparaos para una gran fiesta. Hay que celebrar. Barbarossa.